La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, han visitado hoy la sede de la empresa GMV en el municipio. Una organización que trabaja en proyectos aeroespaciales pioneros en toda Europa y centrada ahora en trabajos de robótica para la Luna. Y y para Marte, desde una réplica del suelo del planeta rojo en el que un robot a ruedas extrae información, hasta un mapa de la Tierra en el que se puede observar en tiempo real el movimiento de los satélites artificiales que la orbitan, Díaz Ayuso defendido a las puertas de la empresa su apuesta y la de su partido por la innovación tecnológica. Efectivamente, hemos visitado esta empresa madrileña que ya tiene más de 2.000 empleados, una empresa puntera que está destinando además más del 10% a investigación y desarrollo y hemos comprobado algunas de, bueno, de las tecnologías que están aplicando tan interesantes, por ejemplo, en geolocalización, en robótica, inteligencia artificial. El alcalde tricantino, Jesús Moreno, ha reiterado el compromiso de su gobierno con la acogida de grandes empresas como esta, porque dice crean empleo y porque potencian la ciudad como destino económico estamos orgullosos ¿no? del tejido empresarial que tenemos en nuestro municipio y sobre todo en el parque tecnológico ¿no? que tenemos empresas como Raza eléctrica como eh, la que hemos visitado del mundo aeroespacial también del, del mundo sanitario lo cual estamos muy orgullosos y sobre todo muy satisfechos y muy contentos que la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid se interese por la tecnología se interese por la innovación se interese por el empleo por el empleo de, de calidad tres cantos se suma así a la carrera aeroespacial del siglo XXI como potencia referente no solo aquí en la Comunidad de Madrid sino en toda España.